Gospodine, molimo te. Señor, te pedimos. Pomozi nam da budemo kao Marija. Ayúdanos a ser como María. Da kao Marija. Dame la gracia de que como María pueda decir sí. Sí a ti. Mi sí a tu voluntad. Para que como María pueda decir, heme aquí, oh Señor, hágase en mí según tu palabra. Pido, Señor, probudi, ojačaj u meni, despierta y fortalece en mí. Tebe. Y vjerujem tebi. Que como María con todo el corazón tebi predan. Y que como María me entregue a ti. Done a ti. Fortalece mi confianza en ti para que crea en que tú me amas. Para que crea que tu amor es más grande que mis pecados. Fortalece la confianza. Y para que crea que estoy en tus manos y que no me preocupe angustiosamente por el futuro y que en estos momentos en los que estamos ahora que crea que todo estará bien. Estoy en tus manos. Señor, fortalece la fe en nosotros, la fe en que a ti nada te es imposible. Jesús, molimo te, Gospodine, u svima nama probudi ljubav. Señor, despierta en todos nosotros el amor. El amor. Svim srcem. Por ti. Para que te amemos a ti con todo el corazón, oh Señor. Para que te ame más que hasta ahora. Vivifica en mí el amor por la oración. El amor por tu palabra. Para que me alimente de tu palabra. Vivifica en mí el amor por el ayuno. Prema molitvi pred križem. De la cruz. Oživi u meni, Gospodine, ljubav. Vivifica en mí, oh Señor, el amor. Obitelji. Los miembros. Daj mi, Gospodine, ljubav prema drugim ljudima. Señor, concédeme el amor por los demás también. Por las personas que son queridas. Las personas que me pesan. Las personas a las que no aguanto, concédeme el amor. La persona que me ha ofendido, que me ha hecho daño, que me ha hecho la injusticia. Daj mi ljubavi prema osobi koju ne pozdravljam, s kojom ne pričam. Persona a la que no saludo, con la que no hablo, con la que no estoy en buena relación. Gospodine. Señor, concédeme el amor para que tu amor me abra los ojos. Da mogu željeti dobro drugima. Los ojos para el bien en los demás, para que pueda desear el bien a los demás, para que pueda ver todo lo bueno que hay en los demás, que pueda perdonar. Kao što ti meni praštaš. Tú me perdonas a mí. Para que yo pueda perdonarles a los demás. Jača od slabosti drugih. Que el amor en mí sea más fuerte que las debilidades de los demás. Mi ljubavi, Gospodine. Señor, concédeme el amor. Daj mi ljubavi.
Gospodine, molimo te sada. Señor, te pedimos ahora por el don. Ti si nas stvorio. La libertad interior. Slobodu. Dao si nam slobodu. Tú nos has creado para la libertad, nos has dado la libertad. Quieres que seamos libres. Para que en la libertad podamos decidirnos por ti. Zarobljeni, navezani na stvari. Nosotros, Señor, muchas veces somos esclavos de las cosas, de las personas. Si existen las necesidades, comida, ropa, calzado, un techo sobre la cabeza y otras cosas. Muchas veces sucede que nosotros caemos en las adicciones y acumulamos cosas y a menudo las cosas que no necesitamos. Cierra nuestros ojos, nos hace ciegos y no vemos lo que tenemos. Vemos que no tenemos lo que nos falta y ya no vemos lo importante, lo esencial, y nos olvidamos de ti, oh Señor, y las cosas empiezan a controlarme a mí y me convierto en una marioneta en sus manos y empiezo a servir a las cosas en vez de servirme de ellas. Señor, te pedimos, libra nuestros corazones, nuestros corazones de la esclavitud, para que podamos decir no, robovanju, esclavitud. Da mogu pustiti stvari, ostati. Pueda soltar las cosas, dejarlas. Molimo te, Gospodine, za milost. Internet i sve drugo što... Señor, te pedimos por la gracia de pagar el televisor, el internet, que me quita tanto tiempo para que pueda decidirme por ti, oh Señor Jesús, por la oración, por los miembros de mi familia. Que no mire solo pantalla, sino que mi mirada la dirija hacia ti, oh Jesús, hacia tu palabra, hacia los miembros de mi familia. Te pedimos, oh Señor, por todas las personas que son esclavas del alcohol, de la droga, del juego. Oslobodi naša srca, Gospodine. A nuestros corazones, oh Señor. Molimo te za sve osobe. Te pedimos por todas las personas que son esclavas del odio, de praždanju, celos, de envidia, de la falta del perdón. Libra nuestros corazones, oh Jesús. Te pedimos por todas las personas que son esclavas del espíritu maligno, que están bajo su influencia, su poder, y no son conscientes de ello. Libra nuestros corazones, oh Señor. Líbrame, oh Señor Jesús. Líbranos, oh Señor. Kyrie eleison, Kyrie
Todos aquellos, a todas las personas que están unidas a nosotros en oración, también a aquellos que no están unidos a nosotros, que están enfermos. Bendice, oh Señor, a las personas enfermas en el cuerpo y en el alma, que sientan tu amor, tu paz. Tú concédeles la salud del cuerpo y del alma, oh Señor, pero según tu voluntad, oh Señor, glorifícate por medio de ellos. Bendice, oh Señor, a todas las personas que sufren ahora por el coronavirus, que sientan tu presencia y tu cercanía. Dice a todos los médicos, el personal médico, a las enfermeras, a todos los que sirven y cuidan de los enfermos, concédeles, oh Señor, la fuerza, despierta en ellos el entusiasmo, el amor, concédeles la paciencia. Concédeles la perseverancia y la capacidad de esperar en la paciencia, en la comprensión. Con el poder de tu espíritu, reconfórtales, oh Señor. Con el poder de tu espíritu consolador y defensor. Y a todos vosotros, por la intercesión de nuestra Madre María, la Reina de la Paz, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.